Perdón, señora. ¿Podría decirme a quién pertenece la casa que está en el sendero que atraviesa el bosque? No es usted de aquí, ¿verdad? No. Soy estudiante en la universidad. Bueno, la gente de esta villa nunca va por ese camino. Pero utilizando esa senda, se ahorra mucho tiempo para ir a Medford. Y supongo que los habitantes de este lugar serán personas prácticas. Es posible que no tomando ese camino se tarde más en llegar al pueblo. Pero aquí nadie lo pisa por nada del mundo. ¿Entonces? ¿Está habitada? Pues, habitada sí lo está. Aunque nadie entre ni salga por aquella puerta. Pero, ¿cómo es eso? ¿Acaso hay fantasmas que se filtran por las paredes? Mire usted, si hay fantasmas o si no los hay, eso no es cuenta mía.
aquel a quien amo de día y de noche. Soñé que me contaba que había muerto. Y soñé que me había ido al lugar en que habían enterrado a aquel a quien amo. Pero que no estaba en ese lugar. Y soñé que yo vagaba buscándole por los cementerios. Y hallé que todos los parajes eran cementerios. ¿Permite que me siente? Es un lugar muy apacible. Me gusta merodear por los cementerios. Es relajante. Sí, sobre todo este es muy agradable para pasear. Hágalo mientras pueda, ya que un día se encontrará dentro de una de esas tumbas, quieto, sin la posibilidad de pasear nunca más. Sí, es cierto. Aunque también es posible que no todo acabe aquí. Según algunas teorías, hay personas que pueden materializarse aún después de muertas. Quiero decir que hay personas que siguen deambulando después de su muerte. Pueden andar y hasta comunicarse con los vivos. Usted no cree ni una palabra de lo que está diciendo. ¿Cómo puede usted saber que yo no creo en esas cosas? Porque es joven y alocado. Es evidente que soy joven, pero no creo que esté loco. Y no solo yo creo en los espíritus, sino mucha gente. Es que la mayoría de la gente está loca. Le ruego que no vea ningún tipo de burla en mis palabras, señor. Me considero una persona seria y pienso dedicar mi vida a cosas serias. Soy estudiante de filosofía. Pues entonces, permítame que le diga que existen muchísimas cosas que tiene que aprender. Muchas cosas que ignora, seguramente. ¿A qué cosa se refiere? Siempre he sentido verdadero interés por ese tipo de cosas, de las que nadie se atreve a hablar. Me gusta usted, hijo. Sí. Me agrada su forma de pensar. Estoy seguro de que es usted un buen muchacho. Al menos, procuro serlo. Me desquician las personas que niegan a los difuntos su poder de regresar. Todos son unos locos, unos auténticos ignorantes. Estoy seguro de que usted ha tenido alguna experiencia de ese tipo. Quizás alguna vez vio un espíritu. Y está en lo cierto, joven. Con estos ojos cansados de la vida, yo he visto el espíritu de un muerto tan cerca de mí como ahora lo estoy de usted. ¿Y qué impresión sintió? ¿Miedo, acaso? No, soy un viejo soldado y no le temo a nada. Pero, ¿cómo era el espíritu? ¿Le habló? ¿Qué hizo al verle? Discúlpeme. No puedo entrar en detalles personales. Y ya he hablado más de lo que debía. Puedo tolerar que se toque a la ligera un tema tan importante como este. Pero cuando alguien en su presencia niegue la existencia de los espíritus, no olvide que en cierta ocasión conversó con un anciano que le dijo, jurándoselo por su honor, que en varias ocasiones había entrado en contacto con un espectro. Y como deseo que sepa quién le ha dicho estas palabras, voy a presentarme. Soy el Capitán Diamond. ¿Que si conozco al Capitán Diamond? Pues claro que le conozco. Yo nací aquí y no me he movido de este lugar. ¿Cómo no voy a conocer a todos los que viven en esta región? Aunque el Capitán Diamond casi puede decirse que no vive aquí. Ni aquí ni en ninguna otra parte.
¿Cómo es eso? Porque es un muerto viviente. Sobrevivió a aquel terrible escándalo. Pero casi le hubiera valido más morirse. ¿Qué escándalo fue ese? Uno terrible. Mató a su propia hija. ¿Qué mató a su propia hija? Había concebido un descabellado plan para casarla con un antiguo amigo suyo. Un hombre riquísimo, dueño de una fábrica de maderas. Pero la joven ya tenía novio. Un muchacho de su universidad. Simpático y guapo, pero más pobre que las ratas. Una tarde que el capitán llegó a su casa a una hora desacostumbrada en él, los encontró allí juntos. Violentamente despachó al muchacho, jurando que lo mataría si volvía a verlo. Luego, maldiciendo a aquella hija que se había atrevido a tamaño deshonor, le ordenó que empaquetase sus cosas y abandonara aquella casa para siempre. Enloquecido de rabia, el capitán salió a desahogar su fracaso con una buena botella de whisky al que siempre ha sido bastante aficionado. Cuando regresó horas más tarde, encontró su hogar vacío. Sobre la mesa vio una nota del joven estudiante en la que le acusaba del fallecimiento de su hija debido a un ataque al corazón provocado por tan espantoso disgusto. También le decía que se había reservado el derecho de enterrarla él mismo, por lo que se había llevado en su coche el cuerpo de la joven. El capitán escribió al joven diciéndole que no creía una palabra de aquella farsa, que los maldecía de por vida y que no quería saber nada de ellos. Unas semanas más tarde, hacia el anochecer, el capitán vio un ser fantasmal merodeando por la casona. No hizo mucho caso, temiendo que fuera producto de algunas copas de más. Pero pocos días más tarde comprobó en su propia casa que aquel extraño ser era el espectro de su hija, salido de la tumba para reprocharle su mala acción. Al parecer, estas visitas se sucedieron con bastante frecuencia, así que el capitán, medio loco de terror, decidió abandonar para siempre aquella casa. El único problema, y grave, era dónde encontrar refugio, pues su paga de capitán era exigua y todos sus bienes residían en aquella casona. El espectro se apiadó de su desgraciado padre y en una de sus apariciones propuso pagarle una renta que él tendría que recoger un día determinado cada 3 meses al atardecer. Puesto que nadie se atreverá a vivir en esta casa, yo seré tu inquilina, por lo cual te pagaré una renta. ¡Una renta espectral!, le dijo el fantasma. Así que el buen hombre solo aparece por allí cuando le corresponde recoger su dinero. Es increíble. Totalmente increíble. Sabía que estaba usted aquí. He venido a propósito. Le pido perdón si he pecado de atrevimiento. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Soy una persona muy observadora.
Me di cuenta de las extrañas características de esta casa en cierta ocasión que pasé por aquí. Sí. Me pareció una mansión encantada. Que guardaba algún secreto, quiero decir. Cuando me dijo que había visto unos espíritus, deduje que solo podría haber sido en este extraño lugar. Ya veo que es usted un joven muy inteligente. ¿Y qué le trae por aquí? Acostumbro a venir por aquí. Me gusta contemplar esta antigua mansión. Pues yo no veo nada de agradable en esta casa. Estaba ilusionado por ver el interior. Pensé que lo encontraría aquí y que me dejaría entrar. Siempre he conservado la esperanza de poder ver lo mismo que usted. ¿Acaso sabe lo que veo yo? ¿Cómo podría saberlo? La única forma de comprobar las cosas es, como usted ya dijo en cierta ocasión, mediante la experiencia. Yo deseo tener esa experiencia. Por favor, abra la puerta y déjeme entrar. ¿Dejarle entrar en la casa conmigo? Mi querido y joven amigo, no entraría en esta casa antes del tiempo que tengo concertado con el espectro de mi hija, ni por una suma mil veces mayor a la que ella me da cada trimestre. Yo combiné con el espíritu de mi hija, que solo vendría a recoger la renta 4 veces al año, al final de cada trimestre, solo en esas oportunidades. Es muy pequeña la cantidad de dinero que me entrega, pero no deseo más si para ello tengo que entrar de nuevo en esta casa. La primera vez que tuve el honor de hablar con usted, me dijo que la cosa no era tan terrible. Tampoco lo digo ahora, pero es muy desagradable. Pensado mejor. Si desea entrar solo, puede hacerlo. ¿Me esperará aquí? Sí. No creo que tarde mucho en salir. Pero es que la casa está completamente a oscuras. ¿Y usted llevaba una luz cuando entró? Cuando entre, encontrará 2 candelabros sobre la mesa del vestíbulo. Coja uno de ellos, enciéndalo y, si se atreve, adelante. ¿A dónde me dirijo? A cualquier parte, a todas partes. Ya se encargará el espectro de encontrarle. Thank you.
Le ruego venga a verme urgentemente. 69 Walker Street. Capitán Diamond. Del crepúsculo tendría que ir a recoger la renta que mi querida hija me da. Yo ya no la necesito, pero siempre he sido un hombre honrado y deseo pagar al médico que me atiende y dejar cubierto los gastos de mi entierro.
Yo no tengo dinero. Soy muy pobre. Solo cuento con lo que ese ángel me da cada trimestre. Y quisiera pedirle que fuera usted a recogerlo en mi lugar. Por todos los santos, capitán. Él no tiene miedo. No. Júreme que ir a buscar la renta de mi hija. Júremelo. Se lo juro, capitán Diamond. He venido en nombre del capitán Diamond. Él está muy enfermo y es incapaz de abandonar su lecho. Me rogó que viniera a recoger su dinero. ¿Está gravemente enfermo mi padre? Supongo que mi padre no le ha enviado aquí para que me insulte. Su padre ha muerto. ¿Y usted? Ha estado desempeñando un bonito papel durante estos años. Un juego extraordinario.
Era el único remedio que había. Muerto, Dios mío. Ha muerto. Él la había perdonado. Mientras creyó que estaba muerta, sí. Hubo cosas en mi vida que él no podía perdonar. ¿Y su esposo? No, no tengo marido. Nunca he tenido marido. Muerto, Dios mío. Muerto. Muerto. ¿Qué le ocurre? ¡Mi padre! ¡Es el fantasma de mi padre! ¡No diga tonterías! ¡Está excitada! ¿Nunca ha habido un fantasma en esta casa? Y nunca lo habrá. Ajá. Ay. Ajá.